Vamos ahora. Vladimir, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Very good. Could I infer something? You don't like too much soccer, no? Yes. Okay, guys. Good evening. Mr. Ruiz, Mr. Hernandez. Good night, teacher. Good night, mister. Good night, teacher. How are you? I'm fine. What about you? Fine, thanks. With one eye on the computer and the other one on the TV? No. Yes. With one eye in the computer and the other one on the TV, like. I know, I got it. but now you're watching Netflix. But what about with the national team player? Yes. I mean, in some minutes they are going to play. Sandra Patricia, good evening. Welcome. Good night, teacher. Good night, miss. Mr. Aguilar. Okay, so Carla Maria, welcome. Boris Alvarenga, welcome. Hello, teacher. Hi. Presente. Hello, teacher. Hello, Carla. How are Larin, you? Mr. Larin, fine. Thank you, Carla. Okay. Está lloviendo, troco.
Okay, 2 past 8. I hope the others, they are not in the match. No, espero que los otros no estén en el partido. Okay. Ángel Balmore Aguilar García. Present. Oh, so sorry. Welcome to PNIT, guys. Bienvenidos al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Today is Thursday, October 7th. This is the class number 16. Estaba revisando algunos de los trabajos y algunos no me habían completado. La unidad 3, no habían completado todos los ejercicios. Estuve un poquito indispuesto de salud, por eso no les pude escribir, pero espero ya mañana estar un tanto mejor. Y hoy voy a revisar y mañana les escribo a aquellos que no hayan completado el ejercicio del 11 al 15, ¿ok? Boris Concepción Alvarenga. Presente, teacher. Linda Raquel Reyes. Delmi Noemí Rivas Carballo. Brenda Raquel Reyes. Brenda Raquel Reyes. Hello, Brenda. Oh, I'm in again. She's there, but I don't know if she can answer me. Okay. Present, Brenda. Present, teacher. Good night. Okay. Good night. I have a problem with my internet. Ah, okay. Don't worry. Okay. Edgardo Alfredo Serrano Santa María, Elizabeth del Carmen Martínez, Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Very good. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Francisco Javier Mariona Mengíbar. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Very good. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Orfa Licer Barrera de Payet. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present, teacher. Williams Mauricio Vindel Retana. No se le, sí le vi, pero no se le escuchó, Mauricio. Present, teacher. Oh, sí, very good. Angela Yasmina Medina, no here. Okay. So, well, as I told you, welcome again to PNIT. This is the session number 16. We are going to start the unit number 4, that is addresses and places, okay? And to remember, we have to watch the last class, yesterday's class. Let me share with you the, okay, uh-huh. Okay. How to use prepositions of place. You remember that on Tuesday we were studying preposition of time, but now we are going to study prepositions of place. And almost they are the same. But we have to include another one. They are the same of in, on, and at. We are gonna discuss how is it. But first of all, we have a review about the last topics of the unit number 3.
that it was info questions as by example. You have to remember. Let me see. Okay, info question that we have to say. As by example, this is one of the common. What do you do or what do I do? Cuando dices, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? O también, ¿qué haces en la empresa? What do you do in the company? Ah, okay, I supervise the production workforce. Luego, where, when, how, what time. Y recuérdense que en la mayoría, you have to include the auxiliary do or does. It depends of the subject. And the answers, always they have to be full answer. Aunque también yo dije que con what time, bien puedo decir, what time do you take breakfast? You can say at 8, está bien. Or you can say I take breakfast at 8 a.m. Okay? Eso era uno de los temas, info question o WH question. The other one is, what time, okay? You say that to ask the time, what time is it? And after you have what time, does, subject, and verb, okay? What time, auxiliary, subject, verb, and complement, okay? And answer, it's eight past one, okay? Son las ocho pasadas la una, por ejemplo. That could be an answer, okay? That could be an answer. And after we have also the prepositions of time, okay? Hasta aquí eran de tiempo. On, in, and at. Okay, and you have to remember that for days is Saturday, for month is in, for days is on, sorry, for May is in, and for time and a specific time, the is at. Okay, esos fueron los temas que cubrimos en la unidad pasada. ¿Preguntas una vez más hasta aquí? Question, guys. Teacher, esta es la unidad 3. Esta es la, esto es el repaso de la unidad 3. No, perdón, perdón. De aquí para allá sería la 4, perdón. Así es, Nelson. De hecho, ya estamos empezando la 4, pero este es un repaso que siempre hacemos de cada unidad anterior. Entonces, este es un repaso de la unidad 3, donde vimos las info questions, what time, and prepositions of time, ¿ok? Veamos cuántos participants, ok, dejemos de compartir. Para, usando estos temas, háganme cualquier pregunta. Williams, Mauricio, Vindel, Retana. What time, where do you, What time do you take dinner? At 7 o'clock, mister. I take dinner at 7 o'clock. Okay. Nelson Ruiz. Thank you, Mr. Teacher. Dígame. A usted le voy a preguntar. Así es. Excellent, teacher. Do you like dancing? Dancing. Do you like dancing? Not too much. It was before, but not, right now I'm old. Okay. Cuando estaba joven, yes. Now I'm old. Okay. Do you like dancing? Very well. Nice question. Carla Maria. What do you do in the night, at night? At night, excellent, Carla. What do you do at night? What do you do at night? After class, sometimes I watch memes or I watch a series, okay? Yeah, okay. I watch memes or something like that. Very good. Thank you. Milton Hernandez. Hello, teacher. Hi.
What time do you take breakfast? Commonly at 6:15. Yeah. Okay, thank you. Very good. Sandra Patricia. Excuse me, teacher. Creí que tenía activado mi micrófono. Ya había hecho tres preguntas y yo ninguna escuché. Okay. What time do you arrive at the work? What time do you arrive at work? Arrive to work. I mean, I arrive at work at 7:15. Okay, thanks. You're welcome. Mr. Vladimir Alvarenga. What do you do in the afternoon? So I work the whole day, morning and afternoon. I work to shift, you can say. Thank you. Raquel Reyes. Okay. What are you doing on the weekend? What do you do at the weekend? Or with, what do you do on the weekend? Yeah. What are you doing? Todavía ya me fue en otra categoría gramatical. What do you do? Well, really, I saw sorrow. I like to watch soccer. Okay. I like to watch Premier League, La Liga, La League One, the Serie A. I try to follow all soccer leagues around the world. Okay. Thank you. Mr. Larin Pineda. Hi, teacher. Do you like sushi? Long time ago, I tried. Hace tiempo que lo probé, and not too much. You have to choose some of them. Tengo que escoger algunos sabores, creo. Yeah. Okay. Ángel Aguilar. Hi, teacher. Hi. Pues la verdad, cualquiera de las me dijo que le podemos preguntar. De los temas, o sea, what time o cualquier info question. Okay. Where are you from, teacher? Oh, I am from El Salvador. I live in San Salvador. Yeah, I am from El Salvador. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Me llamo Gloria Vázquez. Hello, teacher. Hi, miss. Teacher. Mm-hmm. What do you do in the morning? What do I do in the morning? Commonly, yes. I work. I prepare reports. I supervise teachers. That's it. Okay, teacher. Gracias. You're welcome. Ah, okay. I have. Let me see. veamos. Delmi. Welcome, Delmi. Good night. Night, chair. I'm sorry. Huh? I didn't get it. You have to ask me one question using what do I do? I mean, using the topics, the last topics studied. Tell me. I don't know what happened to you. Well. Tell me. So, I don't know. After, maybe she can tell me what happened to her. Orfa.
What do you like, soccer? Ah, va. A ver, esa pregunta está bien, pero este, ¿cómo le digo? No es así estructurada, es, si es, una sería, por ejemplo, why do you like soccer? Por ejemplo, esa tal vez sería, why? Why? ¿Por qué? Ah, okay. Exacto, why do you like soccer? Okay. Así sí. Why do I like soccer? Because, because I start to practice since I was a little boy, I mean, and I think that in El Salvador, that is the sport that everybody practice more, because you buy a plastic ball and you start to play. Ahora me dicen los barrios, vamos a jugar pelota. That's why. Okay. Okay. Delmi, ready, Delmi? Hi, teacher. Hi, Delmi. ¿Me puede explicar en lo que están? Ah, perfecto. Vale. No, solo estamos reviviendo o repasando la unidad anterior, Delmi. Estamos ahorita haciéndole una pregunta al profesor usando info questions o what time questions, que son los temas que hemos visto la semana pasada, Delmi. Ah, ok. Ahorita solo una pregunta a mí. Ah, perfecto. What time do you eat breakfast? Eat breakfast. It's 6:15. A las 6:15. Okay. Veamos. Veamos, Boris. Ajá, su pregunta, Boris. What teacher? What do you? What do you do? Take black. No sé cómo se escribe. Take ¿el qué? Black. Breakfast, no sé. Ah. No sé, pero ahí sería what do you? What do you eat? What time do you have breakfast? What time does this be? What time do you have breakfast? Okay, I have breakfast at 6:15. 6:15, sorry. Okay. Pasado a las 6. Okay, guys. Ese ha sido el repaso. Un repaso, Batiche. Exacto, de la unidad 3. Okay. Ahora vamos a ver ya en materia. Prepositions of place. Ok. Si ustedes ven, son las mismas que empezamos a estudiar el martes. In, on, at, o at, in, on. Ok. Acá está, mire. At college. Borrador. Foco. At college, at home, at reception, at the school, at the bottom, at the cinema. Okay? In is when you go in a taxi, in the sky, in the building, in a row, in the newspaper, in the garden. Okay? And on the way, on the radio, on the page, on a bicycle, on a ship, on a horse. Más o menos de esta forma se entienden. In es cuando yo estoy dentro del lugar. ¿Ok? In es cuando yo estoy dentro del lugar. ¿Ok? On es para decir que estoy sobre, por ejemplo. Por eso es que es on the way, es que yo voy sobre el camino o voy el camino. ¿Ah? Algunas, no todas me van a decir, mire, pero ¿y cómo es que estoy sobre la radio? No, algunas son ya expresiones dadas del idioma. ¿Ok? Y at quiere decir que yo estoy
algunas también son expresiones, pero at generalmente quiere decir que yo estoy cerca del lugar o pegado al lugar. Esa es la diferencia. Es decir, pero una vez más hago la aclaración que usted podrá decir, mire, pero y en la escuela a veces algunas ya son expresiones. Aunque usted esté dentro de la escuela, se dice at the school. ¿Ah? Lo mismo que aunque yo esté dentro de la casa, yo digo at home. ¿Ah? Y no me diga, mire, pero es que usted dijo que in era dentro. Sí, pero estas son ya expresiones dadas. Algunas de ellas, yo les muestro por lo menos cómo se da, pero algunas de ellas ya son expressions, ok. Mire, es que así se dice. ¿Ah? Es que así se dice. Where are you now? ¿Dónde estás ahorita? At home. Así se dice. No se dice in home, se dice at home. Entonces, eso es. ¿Ah? In puede ser acá conmigo en el jardín, y aunque en el jardín esté afuera, pero mire, entonces es at. O sea, vamos a tener una discusión, digamos, usted va a empezar a preguntar cosas que sinceramente no lo voy a poder explicar porque ya están dadas en el idioma. Y si usted me pregunta, sí, lo voy a mandar a leer Beowulf, la primera Biblia que fue traducida, la King James Version y otros escritos en inglés para que usted podamos aprender juntos la gramática que en algún momento ya está dada. ¿Ah? Entonces, porque alguno de estos no les vaya a dar una explicación lógica. Esas son ya las expresiones dadas del idioma. Ok. Entonces, ven, generalmente, como digo, in es para decir cuando estoy dentro de un lugar, at es cuando estoy en ese lugar muchas veces, y on es para decir que estoy sobre el lugar, y también significa que estoy montado en algo, como por ejemplo, ¿dónde voy? En un barco, estoy montado en un barco, en un caballo, en una bicicleta, ok. Entonces, así son las preposiciones. Vamos. Acá está, mire. Por lo menos para direcciones, nos puede servir acá. Por ejemplo, cuando decimos las avenida, decimos on 4th Avenue. Cuando decimos en la esquina, decimos on the corner. Cuando decimos en la calle, decimos on the street. ¿Ok? Cuando digo a algún país o algún lugar, ya puedo decir in El Salvador, por ejemplo, o in San Salvador, in the park, in the neighborhood, ok, at the meeting room, at work, at the bank, ok. Una vez más, son expresiones ya dadas. Es decir, mire, pero es que a mí me parece que si yo estoy, alrededor del parque, debería decir at the park en lugar de decir in the park. Nos vamos, como le digo, a poner en una discusión en la cual no vamos a terminar. En este sentido, muchas de estas expresiones ya están dadas para aprendérselas de memoria. Es decir, más que buscarle una lógica, mire, es que on significa que estoy sobre, in es como decir que estoy dentro, y at es que estoy alrededor o casi cerca de un lugar. Entonces, I mean, you have to learn them by heart. Dígame, sí. Mr. Larín. Ok. Y después, no sé quién va a preguntar. Primero Larín, que le oye levantar la mano, y después me pregunta a alguien. Dígame. Perdón, teacher, y around sería también como alrededor, ¿verdad? Sí. Around. Es que at, de hecho, es estar en el lugar. En realidad, at es una preposición que significa como que estoy en ese lugar. Pero no estoy dentro del lugar, por lo menos así se interpreta. Porque dentro del lugar es in. Ok. At. Okay. But dice, used to indicate a point, place, or location as an address. Por ejemplo, nosotros nos conocimos en la librería. Cuando dice, we met at the library.
Aunque usted entiende quizás que se conocieron dentro de la librería, la expresión es at the library. ¿Ok? Eso es. Dependiendo, puede aquí hacer la investigación, dice, es usado también para indicar un punto o un lugar ocupado en el espacio o cercano a. Por eso es que le digo que acá pues vamos a ponernos un poco así como a tir, pero este, por lo menos acá las expresiones más básicas. ¿Ok? ¿Alguien más que me iba a preguntar, perdón? Yes, me. Raquel. Sí, aquí estoy. Ok. Es que va, yo siempre tengo esa confusión, ¿verdad? Porque pensaba de que on es lo que usted explicó, que si estaba sobre. Entonces, va, si yo quiero decir estoy en el sillón, sería lo mismo como que estoy sentada o sobre el sillón. Sí. Generalmente, ajá, es que se interpreta, ajá, se interpreta así como la anterior. Ajá. Acá como la, no, como esta que le dije. No, ¿cuál es? Ah, acá. No, no, no. Acá, perdón, acá. Que dice que estoy generalmente como montado en algo. Bicicleta, digamos ahí. Ajá, más o menos. Entonces sería on sofá. On the couch, sí, o in the sofa. Ok. Ajá. Así es. Any other question, guys? Que ahorita las vamos a ocupar más para direcciones. ¿Ah? Ajá. ¿No hay más preguntas, niños? Antes de pasar a estas preguntas que tengo aquí en las láminas, vamos a ver las otras preposiciones de lugar que generalmente se dan. A ver, vamos. Ajá. Veamos. Show preposition of place of the object in each picture. Ok. Delmi Noemí, vamos a ver la primera. Where is the dog? Y ahí ya podemos usar the dog is y usa la preposición y me imagino que es una caja, ¿ok? The dog is en la primera, Delmi. Le voy a subrayar, permítame. Eso. Veamos. Es que está bendita. Va, ahí. Ajá. Ok, sería entonces the dog on. Is, recuérdense que es is. Is. Is, no it's. The dog is. Is. No sé cómo voy a completar on, ahí. On, solo on. Ah. Es on the box. On the box. Exacto. Okay. Vamos a ver si logro poner por aquí el texto. Debería ser así. The dog. Is. Oh my God. On the box. Exactly. Obviamente, estamos, este, bueno, voy a quitar aquí el título. Aquí, es lo, aquí en los puntos suspensivos es donde usted pondría la preposición, ¿verdad? Marcos. Good evening, teacher. Good evening, Marcos. Ajá. Ahí sería the dog is in the box. Exacto. En la primera es que el perro está sobre la caja. En la segunda es el perro está dentro de la caja. Dentro de la caja. Exacto. Ok, Milton. Oh. Ajá, Milton. The dog is at over the box. Exacto. The dog is over the box. Over es cuando usted tiene algo encima, pero no lo está tocando.
Usted ve la diferencia entre on, por ejemplo, que sí lo está tocando. Pero en over está encima también, pero usted ve ahí un espacio. ¿Ok? Ok. That's the difference. Ok, Ángel Aguilar. The dog. The dog is, under. Under. Under the box. Exacto. What it means under? Abajo. Ajá, debajo. Debajo. Okay. No abajo, debajo. Debajo. Exactly. Okay, debajo. Veamos. Williams, Mauricio. The dog is in front of. Exactly. In front of the box. In front of the box. The in front of es enfrente de niños. Cuando tengo enfrente de, ¿ok? José Vladimir Alvarenga Velázquez. Si alguien ya estuvo, me dice, ¿verdad? The dog is behind. 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 They dog is behind the box. The box, exactly. The dog is behind the box. Okay, behind is detrás. Behind. Behind is detrás. Okay. Okay. Veamos, Carla. Okay. The dog is between the boxes. Exactly, between the boxes. Very good, Carla. El perrito está en medio de las cajas. Ok. En medio de las cajas. Ok. Orfa. The dog is around. 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 Ya va a estar por ahí la suegra, vaya pues. Around. Around. The box. Exactly. Around the box. Very good. Delmi, ¿ya estuvo? Sí, ¿verdad? No. Sí. Sí. Ah, ok. Raquel. Aquí. The dog is throw. Ajá, throw. The box. The box. Throw es como a través de. Esto sirve también para como cuando tengo que cruzar algo, ¿verdad? O sea, cuando tengo que cruzar la calle, ¿ok? You have to go through the street. Tienes que ir a través de la calle. ¿Okay? Pero no es lo mismo como across, es diferente, ¿verdad? Es casi lo mismo. Ajá, es casi lo mismo. Es que va, por ejemplo, va, mire. Under y below son parecidas. Under es debajo y below es abajo. Ok. Ajá, nosotros creo que no hacemos diferencia entre abajo y debajo. O sea, no mucho, va, aunque se entiende que debajo es que está debajo de algo y abajo es como abajo de la calle, pero no está debajo de la calle. Pero nosotros no hacemos mucha diferencia de eso. O sea, across en realidad, Raquel, es es cruzarse. Como throw cuando es throw, ajá, throw es a través de. Entiendo. Ajá, pero entonces es lo mismo como digo, que usted podría decir go through the street, go, ve a través de la calle como across the street, que es cruzando la calle. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Ok. Veamos, Nelson. Hi, teacher. Hi, Nelson. The dog is next door. Next to. Next to. Exactly. The box. Excellent. The dog is next to the box. Exactly. Next to es a la par de.
¿ok? Tienen que acordarse de aquella canción. Living next door, living next door to Alice. Viviendo a la par de Alicia. O cerca. No. Next to es a la par. Ah, ok. Junto. Es más o menos. Yo me digo que es la diferencia entre el inglés y el español. En este caso es a la par de. Next to es a la par. Excelente. Thank you. Boris. Patiche. Ajá. Te doy. Next. No, next. Aquí es near. Ah, ok. Near. Near. Ajá, the dog is near. The dog is near. 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 Near, exacto. Muy bien, Boris. Vaya, Nelson, near es cercano. Excelente, sí, estoy viendo. Algo es cerca. Exacto. Near es cercano. Hay una diferencia. Cercano, pues, sí. Ajá. Sí, next to es a la par y near es cercano. Puede que no esté a la par, pero está cerca. ¿Ok? Que acá está cerca, Batiche. Exacto. Near es cercano. ¿Ok? Next to es a la par. Luego, pero no están pegados, supuestamente. Exacto. Pues next to generalmente, como se dice, está a la par, pegado, si queremos. Y near es que está cercano. O sea, tal vez no está pegado aquí, como lo, así como lo está mostrando acá, pero está cercano. Claro. Okay. Gloria. Hi, teacher. Hi, Gloria. Vamos a ver. ¿Qué preposición? Cualquiera, teacher. Aquí la estoy marcando, Gloria. No sé si la alcanza a ver. Ah, far. Ajá. Ups, se me olvidó. The dog is far. ¿Repite? The dog is far. The dog is far. Exactly. El perrito está lejos. Far es lejos. Far. Near okay. Es cerca. Far es lejos. Ok. Ok, ok, ok. Far. Ok, teacher. Okay. ¿Quién me falta? Hi, teacher. Patricia, va, no estaba seguro, Patricia, gracias. Patricia, vamos acá, Patricia. Okay. The dog is down. The dog is down. Exactly, down the tree. Está bajo el árbol. No debajo, está bajo el árbol. That's the difference, okay? Luego, we have up. Está arriba. ¿Ok? Esto es up, es arriba. From to es ir de un lado al otro. Por ejemplo, cuando yo voy from my home to my work. Desde mi casa hasta mi trabajo. Por eso es desde, así se dice, hasta. From my home to my work. ¿Ok? I'm going from my home to my work. Eso es from to. Y el otro es among, ¿ok? Among y between son casi lo mismo. Todos son entre. Lo que pasa que, bueno, lo que dice la teoría es que between es cuando estoy en medio. between es entre dos y among es entre más. Por ejemplo, when you are when you are in a mall, cuando está en un mall, por ejemplo, usted está among a lot of people, está entre un montón de gente. Y between es cuando está, digamos, entre dos personas nada más, between you and me. There is a big wall between you and me. Hay una gran pared entre tú y yo. Okay, that's when you say between. Okay.
question with these guys? ¿Preguntas con esto, niños? No, teacher. No question. Vale, entonces, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Vale, entonces rápidamente vamos a empezar a... ¿Cuántos tenemos? Ah, sí. Vale, vamos a preguntar las dos preguntas. Va a tener que decir dónde está. No me tiene que dar una gran dirección, pero no me pierda, por favor. Porque si me pierde, ahí vamos a tener problemas. Más en mi querido país, si usted me pierde por dónde trabaja, ya estuvo, que me fue mal. ¿Mm? Veamos entonces. Oh, my God. Please don't fill out. Exactly. Veamos, Orfa le va a preguntar a Marcos las dos preguntas, ¿verdad? Primero, Marcos, where do you work? Y Marcos le dice, I work in, no sé el nombre de la empresa. Luego, Orfa le pregunta, where is it located? Así se dice, where is it located? ¿Dónde está ubicado? Where is it located? Y ya Marcos tiene que decir más o menos, no sé. Por ejemplo, puede decir, está en la Cuarta Avenida, número 30, San Salvador, por ejemplo. Por ejemplo, puede decir, digamos, como que dijera así, mire. O sea, como que dijera, por ejemplo, my work is on 4th Avenue in San Salvador. Ahí está. Ya si él quiere ponerle a la par, hay un palo de mango, next to is a mango. It's a mango tree, o sea, ya son detalles, pero lo más, o sea, tratemos de no perder a Orfa, pero tampoco no hagamos ya va a haber tiempo para hacer grande la dirección, ¿ok? Empecemos, niños. Orfa, a Marcos. Marcos, where do you work? A ver, espérese, Orfa, Marcos dice, ya se quedó hasta en shock. I can use the on 4th Avenue, o sea, ¿puedo utilizar lo que está acá o lo que yo sé de...? Lo que pasa es que yo le estoy dando el ejemplo aquí. Ahora, quizás lo mejor sería que vaya usando real. Yo estoy diciendo aquí para que vea cómo se usa el on, el in y el at. Por ejemplo, ajá, vaya. Otra vez, Orfa, perdón. Where do you work? I work en Soluciones SADCB. Ah, ok. I work at. I work at Soluciones SADCB. Where is it located? ¿Cómo? Where is it located? Where is it located? Soluciones located. Oh my God. Puede decir, is located, por ejemplo. Is located. Solución. O vámonos más fácil. Porque ya dijo el nombre, Iris, así Iris. Sería lo más fácil, Iris, y a la dirección Iris. Sencilla. Ajá. Iris, First Avenue. Oh. Excellent. Across from the University UMA. Ah. Is on First Street. Recuérdese que para decir las calles es First, ¿verdad? First. No, pero on. 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 First. Ajá. On. First. Across UMA. Across UMA. Yeah. Mm-hmm. Next to the gas station, Texaco. Texaco Gas Station. Very well, Marcos. Ya no nos perdemos. Ya más o menos llegó Orfa. ¿Verdad, Orfa? No se pierde, va. Dice que is on First Avenue, sobre la primera avenida. Yeah. We don't know if it's west or east. No sabemos si es este o oeste, pero it's on First Avenue. Okay. Across UMA. Next to Texaco Gas Station. Okay. Yes. Ah, okay, perfecto. Allá, ya más o menos. Yo creo que los que vivimos en San Salvador nos ubicamos más o menos. A menos que usted después de la pandemia se le olvidaron todas las direcciones, ¿verdad? Okay, Marcos. It's okay.
Okay, Marcos, haz tu Carla. Hello, Carla. Where hello. Hello, Marcos. Oh, where do you work? I work at Colegio Amigos de Israel. Okay. Ah. Where is it located? It is located on Trapana. What? What? Carretera Panamericana. Ah. It is on Carretera Panamericana. Cuando nos van a algo, pregúntenme, chicos. Panamerican Highway. Panamerica Highway. Highway, así se dice carretera. Highway. Panamerican Highway, o carretera Panamericana. Uh-huh. Kilometer 67. 67, okay. Next to the car. Ay, no me acuerdo cómo se llama la gasolinera. Gas station. Next to gas station. Texaco. Ah, okay. Gas station, Texaco. Is Carla, just one more question. Is it in San Salvador? No, it's in Santa Ana. Ah, that's why I was thinking, where is it in San Salvador? I mean, it's in Santa Ana. That's why it's very important sometimes to say, I mean, the department, porque, por ejemplo, yo en San Salvador me estaba pensando, ¿y dónde? Dije, ¿a dónde? Entonces, por eso a veces you have to say the department. Tiene que decir el departamento o la ciudad. Perfect, okay. Carla. ¿Se perdió, Marcos? No. Do you lost? No, teacher. No, I do. No, I don't. Do you lost? No, así le voy a hacer la pregunta. ¿Se perdió? Do you lost? No. Lose? Yeah, do you lose? Lost? No. Do you lose? No. Okay, Carla, to Vladimir. Okay, Vladimir. Where do you work? I work in Genial Angel. Okay. Where is it located? It is at Apopa, San Salvador. Mm-hmm. What's that? Hasta ahí. Yeah, because it's like, okay. Okay, Carla. No sé, pero pregúntele a Carla si se perdió. Carla, you lost? No, I don't. It's clear. No, I don't. Ah, yo creo que sí. Pero no quiere decir que no, porque solo ve. ¿Dónde es? ¿A Popa dónde? San Salvador. ¿Y algún kilómetro siquiera para saber? Porque Popa San Salvador. 14.5 la carretera que es Altepec. Ah, vaya, pero ya con esos datos ya no me pierdo. Pero si usted me dice a Popa San Salvador, me van a destazar quizás en la Popa. No, hombre. Porque Popa es tan grande. Y yo, mire, por aquí cae el Ingenio y el Ángel. Pues yo, aunque usted no lo crean, he ido pues a algunos lugares y pues. Y para sí, decir así. Kilómetro, 14.5, la carretera que salta. Kilómetro, ajá. Kilómetro, that is kilómetro. Kilómetro, ajá. 14.5. Ajá. 14.5, por ejemplo, 14.5, y este dice, highway o street to Quezaltepeque, calle a Quezaltepeque o carretera a Quezaltepeque. Street to Quezaltepeque, ya ahí ya uno dice, ah, ya sé. Bueno, Carla, me imagino que ha viajado de Santa Ana a San Salvador y ya por ahí ya. Ya conoce. Ya más o menos conoce. I mean, she doesn't get lost. No se pierde. But imagine if you say just a Popa San Salvador. I have family there. Yeah, ah, well, so you see, but. Pero es más fácil, como digo, si ya toda esa dirección, ¿verdad? Where is it located? Located, located, something like that. Located. Located. Es más o menos así. Ok, veamos. Vladimir to Delmi. Hi, Delmi. Hi. Where do you work? Where? What? No, where? Where do you work? I work at Colegio Salvadoreño Israelí. Ok. Ok. Where is it located? It is Department Miguel.
You were barrio San Francisco. ¿Cómo se dice barrio, teacher? I mean, barrio a veces no, algunas no lo traducen. De un solo diga barrio. Ah, barrio San Francisco. Ajá. Calle, número. Una calle poniente, pero no sé cómo se dice. Ah, vaya, primera, ¿cómo se dice, niños? Primero se dice first. Primera, ajá, on first street, es calle. Y si dice poniente es west. Oriente es east. Hoy en inglés tengo ese problema, antes lo tenía en español. ¿A dónde es west y dónde es east? Ok. Ajá, recuérdense que no es solo decir eso, sino que tenemos que usar ya, por ejemplo, is on west or is left to the north. This is the north, this is my north, left, right. This is right, left, right. I mean, this is my north, this is my left. This is my left. Ok, entonces, west es poniente. West es poniente y east es oriente. Ok. Ok. West es poniente, east es oriente. Ustedes ya no tienen problemas con las lateralidades, niños. No ahí andan buscando cuál es el norte, cuál es el sur y cuál es el este. Cuando nos perdemos. Se pierde. Como decían antes los abuelos, busque su norte, hijo, le decían. Compórtese. El sol es el punto de referencia. El sol. Sí, teacher, es cierto. Dígame. Ahí para no perder uno hay que mirar el sol, me imagino, ahí como dice el compañero. Exacto, pero la pregunta es, Nadie. ¿El sol en dónde sale? ¿Sale el sol en el norte? El oriente. Ah, sale en el oriente, exacto. Bye. Perfecto, guys. Delmi, tu Francisco Larín. Ok. Francisco, where do you work? In Soluciones. Okay. Where is... I was listening, arriba la selección. Where is it located? Son cuatro palabras del mismo. Where is it located? Located. Exactly. Ajá, Eduardo. On First Avenue Street West. West Street. Ajá. Front to UMA University. UMA. In front of. Así se dice, enfrente de, in front of. Ah, ok. In front of University UMA. Ok. Perfect. Ok, no se pierde. San Salvador, yes? Yes, San Salvador. Ok. Now, Eduardo Larín, tu Milton Sola. Yo creo que ustedes trabajan juntos, pero ni modo. Me salió fácil el asunto. Tengo mala memoria. Milton, what do you... where do you work? El partido. what do you score selecta? In Soluciones. Where is it located? Exactly. It is on Fieldware West Street, uh-huh, in front of University UMA San Salvador. Very good. Very good. So, okay, Hilton, to Williams, Vindel. Go, William. Hi, good night. Where do you work?
I work at Yongwan. What? What's the name of? Yongwan. Ah, Yongwan. Ah, yes. Yongwan. Yes. Okay. Yongwan. Where is located? Where is it located? Where is it located? Exactly. It's located on highway, the airport in Malapuilta. Okay, very okay. Good. At least number or kilometer, porque esa es algo larga la carretera, niño. A la altura de Malapuilta. Okay. Sí, más o menos no hay kilómetro ahí por Malapuilta. I got it. Pero aún Malapuilta es algo grande, por eso es que le digo que por lo menos dicen kilómetro, no tiene kilómetro. O es un parque industrial. Yes. De verdad que es un parque industrial. Parque industrial. Ajá, you say industrial park. Kilómetro 28. Ah, vaya, pero ya es el kilómetro 28. Me empiezo desde Olocuilt y termino ya por el 40 y me pierdo. That's why you have to say it like that, okay? Williams to Orfa. Okay, hi Orfa. Okay. And where do you work? I work Quantico. I work for Quantico. I work at Quantico, yeah. Uh-huh, Williams, ask her. Where is it located? Road to the port of La Libertad. Ah, okay. 13th Street, La Sola Sur Avenue. Avenue next to parroquia, ¿cómo se dice? I mean church. Church next to a church, San Juan de la Cruz. Ah, okay, va. Ya tienen una referencia. New Cuscatlán. Es en Nuevo Cuscatlán. That is in La Libertad, ¿no? Yes. Ah, okay. So you see, ya me da una referencia. Ya me... Orfa, tu Nelson Ruiz Moreno. Okay. Hi, Nelson. Hi, Orfa. Where do you do? Where do you work? Where do you work? In Solution. Ah, he also works in Solution. My God. Okay. West Fifth Street. Where? In San Salvador. Okay. In front of UMA. We learned that. In front of UMA. Yes. Ya no aprendimos esa dirección por los cuatro que trabajan ahí, niños. Vaya, pues. ya nos descubrieron. Ya. Yeah. No, ya les eché el ojo donde trabaja cada uno. O sea, no crean, para decirlo, donde ya me voy ubicando. Okay, Nelson. Thank you, Orfa. Thank you, Nelson. Nelson, to Ángela Aguilar. Ángela. Ángel. Ángel. Yeah. Disculpe. Ángel, where do you work? Where do you work, Ángel? It's a government center. I work for, or I work at. Yo trabajo para o yo trabajo en. There it is. Okay. I work at. I work at. I work at government center. Okay. Trabaja en el centro de gobierno. Okay. Uh-huh. Okay. What is locked there? Where is it located? Where is it located? Located. Is in Central Education Ministry. Ah, okay. Vaya, niños maestros, échenle el ojo ahí. He works for, the building of Central in Mineducit, ¿no? Yes. Ah, okay. Now it's Mineducit. Que ayude con las plazas. Now it's Mineducit. Ya dice la ministra Mineducit. I don't like, but even. Okay. Yes. So that is on First Avenue next to La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa is near there.
Yeah, yes. Okay. Okay, guys, that is it. Okay, Angel to Raquel. Okay. Hello, Raquel. Hello, Angel. Where do you go? I work in the alcaldía de Nueva Esparta. Ah, okay. La Unión. Yeah. I know Anamoros. Yes, near. Yeah, near Anamoros. Ajá. Pregúntele la siguiente pregunta, Ángel. Where is it location? Where is it located? Located on the main street, creo que así es, calle principal. Main street, yeah, main calle street principal. In front of park. In front of the park, en frente del parque. I mean, Nueva Esparta, La Unión, ¿no? Yes. Okay. Okay, quería on the main street, in front of the park, Nueva Esparta, La Unión. Ajá, ajá, porque ya no me pierdo yo, ya sé que es en Nueva Esparta, sobre la calle principal, enfrente del parque. Sí. Nice towns there in La Unión. I have visited Anamoros and Lislique. Nice places. I like them. Okay. Okay, Raquel to Gloria. Hi, Gloria. Where do you work? ¿Cómo se dice? A la par. ¿Cómo? A la par. Primero dígame dónde trabaja, porque no sé, a la par. I work at... Superrepuestos. Ah, I work at Superrepuestos. So I work for Superrepuestos. Ok, very good. But hoy sí, que le pregunte a Raquel dónde está ubicado. Where is it located? Where is located? Where is it? Son cuatro palabras, recuerden. Where is it located? Where is it located? Exactly. For located is propuestos. ¿Dónde está ubicado, Gloria? Por ejemplo, calle, colonia, no sé, barrio. En Quetzaltepeque. En Quetzaltepeque, perfecto, va. Pero deme algo ahí, por ejemplo, además que, o sea, me encanta la toma y he ido, pero si voy solo a Quetzaltepeque y no me conocen, no sé lo que me pueda pasar, dígame más o menos cómo me ubico. Sí, no, sí es cierto. Por ejemplo, si me dicen, mire, solo la calle principal o la cuarta avenida norte o la calle Barrio Delgado, a la par de ella, uno va preguntando así. Ubicado a la par de Residencial San Gabriel Metrópolis. Ah, vaya, pero eso se dice en inglés, Gloria. Next to Metrópolis San Gabriel. Next to in Metrópolis San Gabriel. No, next to. Solo next to. Next to Metrópolis San Gabriel. Next to Metrópolis San Gabriel. Ajá. Sí. Aunque la San Gabriel también es algo grande. No sé si es la primera o la segunda etapa. Es que me va a perder, Gloria, si voy por ahí, viene, me va a perder y no va a ser que después, así como es mi querido y amado país, tanto lo amo y que está jugando ahorita y deseo que gane, pues no vaya a ser también que, pues. Así, van 1-0 ya y van ganando. Vale, verdad. Gracias por el dato. Gracias para los que estamos pendientes, o sea que no le presto atención a la clase por estar en el partido, ¿verdad? No, es que fíjese que está, bueno, estoy en otro cuarto, pero cuando gritaron, escuché, ¿verdad? Ah, ok. I like ¿Quién fue? ¿Quién fue? Entonces, bueno. Ah, ok. Very good. Very good, Gloria. Ok, Gloria. Tu Angela. Ask tu Angela. Ahorita, teacher. Pregúntele a Ángela. Bueno. Ángela. Hello. Se me olvidó la pregunta, Ángela. Don't forget. Where do you work? Where do you work? Ángela, where do you work? I work in an agency. In an agency.
Okay. Okay, Angela. Pero tiene que preguntarle dónde está ubicado. Where is it located? Angela. Yes. Where is it located? Mm-hmm. It's an agency. It's located in Colonia Escalón. Uh-huh. That's it. Solo ahí en la Colonia Escalón. Calle, no sé, avenida, número. Angela. I don't know. My God. Colonia Escalón, pasaje Itzmania. I don't know. Ah, yeah, I know where is pasaje Itzmania. That is over 75 Avenue, no? Yes. Okay, 75 Avenue, pasaje Itzmania. Ya me ubico. Por eso la 75 Avenida Norte, pasaje Itzmania y el número quizás hace falta. Okay. Angela, tu Sandra Patricia. Creo que no habíamos preguntado a Sandra. Okay. Hi, Sandra. Hi, Angela. Hey, where do you work? I work at Fe y Alegría. Okay. Oh, it's very nice. Thank you. I know you work. Okay. Sandra, where is located Fe y Alegría? It is located in Barrio San Rafael, Santa Ana, Santa Ana, on the 9th Avenue. Ninth Avenue, okay. Ninth Avenue, la novena avenida. Oh, Santa Ana. Oh. Yeah. Okay. Ninth Avenue. Yeah. Okay. Sandra Patricia, to Boris Alvarenga, please. Okay. Hi, Boris. Hi, Boris. Good night. Hola, compañera. Hi. Hi. Where do you work? ¿Dónde trabaja, Boris? Trabajo en colegio. Díganos el nombre. I work at. Yo trabajo en. Ajá. San Miguel. ¿El nombre del colegio? San Francisco. Ah, ok. Colegio Peña Rodolín. Ok, thanks. Okay. It's located. ¿Dónde está ubicado? Barrio San Francisco. Uh-huh. Quinta Avenida del Norte, creo yo. Fifth North Avenue. Perfecto. Fifth North Avenue. Ya. Yeah. Ajá. Ok. Bien, chicos, dejémoslo hasta ahí. Solista, Delmi Noemí Rivas Carballo. Es el teacher. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Gloria. Francisco Javier Mariona. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez, Marcos Antonio Melgar Pérez, present teacher. Orfa Lizeth Barrera de Pallés, present teacher. Y Angela Yasmina Medina, ok. Present teacher. Ok, guys. Vamos entonces, ahorita les comparto la hoja para que trabajemos, un poquito larga, y vamos a hacer grupos de trabajo. Ahorita comparto la hoja. Nos vamos. ¿Qué hay que hacer? Preposition of place. Más que todo, in and at, que ya las vieron. ¿Qué es lo que le estamos, digamos, es lo que necesitamos? Y la otra hoja es más sencilla de solo poner el número de dónde está, por ejemplo, otro perrito que está por ahí. ¿Dónde está? Si está dentro, está fuera de la caja. ¿Ya vieron las figuras? Podemos ir ahí, ya vieron, entendieron un poco cuando está dentro de, cuando está fuera de, todo eso. Tal vez nuestra querida geek Delmi nos ayuda siempre tomándole captura para
que don Nelson ahí nos apoye. Ok, ahí está. Vale, voy a hacer los grupos. Pues de cuatro. Ya saben, más que todo, in or not, aquí creo que está junta preposición de place or place and time. Ya las de time ya se las saben. Las de place pueden ir al manual si necesitan revisión para que lo vean. Por ejemplo, el manual, quiero ver. En la página 40, ahí están estas preposiciones para que usted pueda checar un poco. Y luego en la página, where is the dog? Puede preguntar, por ejemplo, ahí puede hacer la pregunta, where is the dog in the number one? ¿Dónde está el perro en la número uno? Where is the dog in the number two? ¿Ah? Entonces, eso. Vamos, creemos. Ahí está. Question, guys. Asimilando todavía, teacher. Come on. I'm ready. Preposition of place on in time, at, in, on. Yeah. Preposition. In the kitchen. In the kitchen, on the floor, in Japan, at work, at home. You okay. See, Angela is gonna. Hi. Angela is gonna answer all of them. Solo dos. Solo dos sabemos aquí en este grupo. Sí, solo nosotros dos. Sí, es que supuestamente aquí debería estar Boris, pero no ha entrado. Ah, bueno, ¿qué le pasa? Ok. Preposition of place. In time. And time. And time. At yeah. In and on. Put in the right preposition. Mm-hmm. Put qué? Perdón, teacher. Poner. Ok. Ahí creo que está Boris. A la sala. The right preposition. A la uno, ¿verdad? Esta es la uno. Ahí tendría que estar. Boris. Está bien, se conectó a otros. So eso tienen y en la última, pues ponerle de acuerdo a las preposiciones de where is the dog. Ok. Japan. In Japan. In Japan. Number four. At work. At work. Mm-hmm. At home. Number at five. At home. Home. At home. Number six. In the world. The world. The in world. The world. In the world. In the world. At the shop. The shop. At the shop. Shop is almacén, teacher. Number seven. Shop. Yeah, es tienda o almacén. At the shop. Yes. Póngale, después lo vamos a corregir, no se preocupe. Okay. Duden, pregúntense, no se preocupen. On the desk. Teacher. Baker. Dígame. Las disculpas del caso, entré tarde porque realmente me dormí. Entonces, no se preocupen, no. No me explicaciones. Vine bien tarde, entonces. Y me recosté, yo dije. Y me desperté 8 y 10. Ay, Dios mío. No, don't worry. Don't give me explanation. I know that it could happen. Don't worry. Okay.
Number five. At home. At home. Number six. Raquel, you help me at the wall or on the wall? It's on the wall. Is correct, Raquel? Creo que es in the wall. In the wall. Creo, no sé. Voy a revisar. Yo tengo duda ahí. No sé si es on the wall o es in the wall. Teacher. Pongan la duda, hombre. Tranquilícense, equivóquense. ¿Por qué las quieren poner todas correctas? Se aprende más de los errores. Después vamos a decir okay. Por qué. No va con todo de una sola vez a lo correcto. Pues tranquilo, usted, mire, yo creo que es esta. Mire, los tres, usted, Raquel, piensa una, Marco piensa otra y Nelson otra, va, pongámosla. Obviamente no en todas, sino en las que más dudas le generan. Y ya después las vamos corrigiendo. Take it easy. Okay. Number seven, compañía, Marco y compañía. No. Estamos con. Boris. Well, continue. In the world, the human one. In the world, exactly. Okay, shop, ¿qué shop? Tienda, almacén. On the shop. No on sé, shop. Equivóquense. No le va a dar chance que se equivoquen. ¿Verdad? El teacher, díganos cuál es, teacher. No, equivóquense. No, sería in the shopping. Duden, hombre, si los tres ponen una diferente, no hay problema. Después el teacher va a decir cuál es la correcta. Ok. Porque dice que es dentro de o dentro de un lugar. Sí, in the shop. Baker Street, la calle del panadero o la calle del hornear. Creo que Baker es hornear. Baker y es panadería. Baker, bake es hornear. Ah, Baker okay. Es panadero. Pero tiene bastante slang también esa palabra, Baker. Ajá. Baker Street. On Baker Street. At the desk. At. Of April. Number six. Teacher. Hi. I think so. On Baker Street. Exactly. Okay. It's on Baker Street. On 30 Baker Street. Mm-hmm. On the weekend or at the weekend. Lo que pasa es que recuérdense que tienen que saber eso. Decimos, permítame. Mm-hmm. Quiero ver. Lo que decía es que ahí, como les digo, hay que saber a veces si va primero a la calle o qué, o estoy primero, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, para calle, sí, digamos el on, por ejemplo. On Baker Street. Exactly. In the next on 30 Baker Street. Teacher, I have a question. ¿Mm? It's on the weekend or at the weekend. Ah, yo expliqué aquel día, Ángela, que es las dos son válidas. Ok. Pero una es británica y la otra es americana. Ah, yes, really, yes. La británica, dije, es, do you remember? Yes, I use at. Ah, okay, yeah. Use that. Uh-huh. Teacher, I use always that. I mean, my classmates use on. Exactly. That's correct.
On yeah. or at? Okay. Yeah. Okay. Number six. In. In April. On is on. On. Is on. Yes. Porque es on, se recuerdan, ¿verdad? Yes. Yo no, ¿por qué? ¿Por qué es on, teacher? Porque es el mes. Los meses llevan on. Pero estoy preguntando a Vladimir. Pero aquí tenía in February. Ah, pues, espérese, quiero ver. Ah, pues yo estoy ahí. Pero es que si lleva la fecha, es cierto. Si lleva solo el mes, es in. Si lleva solo el mes. Sí, pero si lleva con la fecha, ya es on. Exacto. ¿Cómo, cuál es entonces? ¿Cuál es la que están respondiendo? Number six. ¿Qué dice? January, February, ¿o qué dice? No. April. April. Ah, pues es in. Porque es April. Ajá, porque es solo el mes. Acá está, miren, se los voy a compartir para que lo cotejemos. Veamos. Aquí mire. Si ya es solo el mes, dijimos es in. Si ya es el mes con fecha, entonces sí ya. Ponemos sin cambio. Exacto. Number seven, Monday. On or at? Monday. On Monday. On Monday. Monday. Okay. My friend works at. My friend works at. At a chemist. What is the meaning, teacher? At chemist. Chemist. Let me see. Number two. Part three. The first page. Number two, part three, I mean. No, ya sé cuál es. Chemist. Es como químico. Exacto. Aquí sí me siento bien perdida con esta parte. ¿Por qué? Why, Carla? I don't know what is my friend work at. Exactly. At sí, porque ya dijimos que cuando es de trabajo es at. My friend no puede ser at, on, no puede ser in. Aunque hay que a veces analizar el contexto, ¿verdad? Pero generalmente, bueno, igual se lo voy a cotejar, aunque ya les dije, equivóquense, hombre. Okay. Sí, esto es tranquilo, equivóquense. In the town center. In the town center. Exercise three, number what? Exercise two, you are feeling that there is a cinema in the corner. My friend works. Yeah, exercise two. Pero es at a chemist. Que esa A la siento bien así, químico, no, trabaja en un, veamos, trabaja en un es, ok, my friend works at a, trabaja a un, como a un, ¿qué es? A un, es como químico, o un edificio, es como, como un, sí, my friend works. En el centro de la ciudad, ¿verdad? Town. Exacto. Town. Y es on or okay. In. Okay. Number three, there's a cinema. At the corner? ¿Qué necesitas saber?
is on the weekend, in the weekend. Is on the weekend or at weekend. Puede ser cualquiera de los dos. Is on or at. Cuando es weekend, es on or at. En este caso, teacher. Cualquiera de las dos. Yo dije que ustedes usen más on porque es la americana. Recuerda que en la clase de ayer dije que usaran más el on porque es la americana, pero se puede usar at weekend. Pero el on puede ser también. Y dije que ustedes usen más on porque es el americano, on weekend. De hecho, estamos usando el long en este caso. Ajá, cuando es weekends, obviamente. Va. Uh-huh. Claro. Ok, for me, I put on the weekend. Exactly. Ok. Number. Question, guys. At Monday morning. ¿Cómo? At Monday morning. At Monday morning. No, no puede ser at. ¿Cómo es entonces? Aquí, mire. On. Aquí ve. Exacto. Mire. Uh-huh. Te voy a tomar captura, teacher. ¿Quién es? Ok, Larín. No. Sí, le voy a tomar captura a la lámina que no le he descargado ese. Va, no, yo no le he mandado. Va, ahí está. Ah, ok, gracias. Elisa, para salir serio y todo. Ya. Gracias. Ok, nice. Pero esta es la de tiempo. Esta es la de tiempo. Y luego está, Francisco, la de place. Sí, hay un ejemplo, ¿verdad? Aquí arribita también en el. Sí, es que de todas maneras le dije que está en normal, pero aquí está, por ejemplo, la de place, ¿ves? Sí. Ah, ok, le voy a tomar captura. Ahí está. Gracias. Ok. On Monday morning, entonces. Ok. There's a cinema in the corner. In the corner. On the street. Teacher. Hi. We have a question. Tell me. Number one, there's some coffee in the shelf. In the shelf? In the shelf on the cupboard? In the shelf on the cupboard, yeah. Ah, okay. Mm-hmm. On the cupboard. Ahí hay un poquito de café en el estante dentro, ajá. Dentro, ajá. Sí, entonces no estábamos perdidos. Exactly. No, ajá. Sí, yo sé que, you know. No, mis compañeros son un éxito. Yeah. Éxito. Ok, number three. 42. 42, ya. Entonces, at. Where? I live in. Number seven. Part three. Esa está fácil. I live in. I live in New York. York. Yes, teacher. Ajá, yes. I live in New York. I live in New York. On 42 East Street and Jane. Live on West Street. On West Street. Mm-hmm. Exercise 2. I live in. Ajá. I live in New York. Bueno, equivóquense, pero. Okay. Después, es que acá estoy viendo las respuestas y no tiene mucho chiste si se las doy ya. Y dice, ah, sabes. No, ahí las tengo. Okay, thank you. Ya, miren, para que vean. Aquí está, se la voy a compartir para que me vean. Acá está, los archivos. Buso, Delmi. Ponga ahí una. Aquí dice, miren. Que tienen que tenerlo. Va, ya estuvo. Otro ratito. No more. Okay. Well, okay, next. Let's continue. Part four.
at, in, or on, where? Coffee. The town center. Oh, my God, I have a sleep. Coffee. There is some coffee in the shelf. In the shelf. Yes. In the shelf. Uh-huh. Yeah, Mr. Marcos. And in an on the cupboard. Bye. He must in the shelf. There's some coffee in the shelf. The shelf. In the shelf. In the shelf. In the shelf. On the cupboard. Exactly. Oh. Hey, ya no me necesitan. I'm leaving. Jengibre. What is manzanilla? what was the discussion about? Angela, what about the chamomile? Because the bodies are sick. Boris what? Boris is sick. Ah, Vladimir. Ah, oh, Vladimir? Oh, I think so. Boris, let me see. Oh, Vladimir, sorry. Vladimir is sick. Ah, yeah. He can... Ya me cambió. Y en toda la clase le he dicho Boris. He can prepare. I can't remember. I have to study that. He can prepare a chamomile tea. Yes, chamomile tea with honey. Yeah, and lemon. And ginger. Lemon and ginger. Yeah, the ginger is good. The ginger, miel. Jengibre. Jengibre. Miel yes. Is honey. Muy chiloso el jengibre. Okay, continue, okay. Guys. You can ask. I mean... Okay, number one. Teacher, what is the meaning of Easter? Again? Pascua. I don't remember. Yes. No, but don't worry. Okay. I know. But you re- but you asked me the same yesterday. Yeah, the same. Pascua. Es que no se queda la palabra. Pascua. Yeah. Ahorita la punto. Don't worry. Pondación palillo en los ojos, Raquel, para que no lo cierre. Really, Raquel, are you sleeping? Ay, sí, teacher. Es que le estaba contando a los compañeros de que ayer me levanté a las 3:30 y regresé casi a las 10 a la casa porque salimos a hacer una visita San Salvador, fui a su capital, a su ciudad. Oh, sí, no, y tendría que haber revisado en la misma hora, no, que es fatal. Sí, viajes sí. Hasta allá son por lo menos 4 horas o 4 horas y media. Cabal. Ya. Yeah. Y como, o sea, los políticos toman su tiempo para socializar y todo eso, entonces ya estamos bien tarde. Ah, ok, that's why. So, so sorry, Raquel. Sí, pero aquí estoy. Escuchando. Yes. Yes. Tirsa Cinema. There is a cinema. Yeah. Haciendo la mano ahí es on the corner. On the corner. Equivóquese. In the corner. Teacher. No, hombre, ya la vamos a corregir. Aquí ustedes tienen tanto miedo de equivocarse. Aquí se pueden equivocar, ya les dije. Ese no tiene mucho chiste. Si yo se la doy,
Ah, eso de que, o sea, me diga, no, yo creo que es in, esa discusión, no, yo creo que es on, ¿por qué es in? ¿Por qué es on? Yes, aunque a veces, aunque a veces le digo, ¿verdad? Generalmente a veces va a salir que la frase ya en inglés es dada así, aunque usted diga la lógica, pero por lo menos esa discusión les va a ayudar un poco. Thank you por la confianza, teacher. No, hombre, no se preocupe. Y en todo caso, si tiene alguna duda, ya le dije, déjela y luego pues la corregimos y vemos cuál es ya. Excelente. Ok, yo creo que es in the corner, porque en la esquina, at the of, on at Jimmy's. Fisher. Hi. La number three. Uh-huh. No, la number two sería de la tercera parte. Uh-huh. My friend work in ink. My friend works at. Recuérdense at. Que cuando trabaja, ¿qué dije? At work. Exacto. Yeah. At work, a chemist in the town center. Ajá. Ah, ok. On 17. At 1796. Yes. Number five. She's going to a conference in Spain. Week. In a week, on a week. On a week. She's going to conference in Spain. On a week. On a week. On a week. In a week. On a week. On a week. Okay. Okay, guys. Okay, let's gonna answer this page. Okay, I work in the bank, that is. ¿A dónde, teacher? Sorry. Number one, I work in a bank, that is. Oh. Exactly, on because First street. Avenue. On First Avenue and Barrios Street. The factory is located in La Libertad. Exactly, in La Libertad. We see you. Uh-huh. At training room. At exactly. At or at the cafeteria. At. Yeah. Anna works in the company that is a town. No, and in this case is in a town. In town. My relatives go to the mall that is on. Why? Because we have a street. Tell him that we are creo que aquí se equivocaron, niños. Ya está el ad ahí, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Sí, aquí hay un error, va. Borrar todos los dibujos. Oh my God, dejo esto. Ok. Esto es about on. Vamos a ver lo de la página entonces. Dejo de compartir. Vamos a ver la página. Put in on the right position.
exercise number one. Uh-huh. Veamos. Let me see. Carla. Number one, preposition of place. Put in the right preposition. At the kitchen? No, in the kitchen. Porque okay. Está, es que en este caso son dentro de la casa. In the kitchen. Okay, number two. On the floor. On the floor. Yeah. Why? Thank you, Marcos. Tell me, number three. In. Yeah, because it's a country, no, in Japan. Vladimir Alvarenga, number four. At work. Exactly. Veamos, let me see. Veamos, este, Nelson, number five. Hi, teacher. Number five. Number five is at home. Exactly, that's the expression, at home. Very good. Boris Alvarenga, number six. Is in. Exactly, in the world. Muy bien, Boris. Gracias, teacher. Milton, number seven, Milton. In the shop. It's at the shops. At. Exactly. Como les digo, niños, algunas se las puedo explicar, algunas otras no, ya son así como expresiones. Pero por eso les dije que se equivocaran. O sea, si usted le busca lógica, no se la va a hallar. Algunas ya son expresiones dadas así, o sea. Y tendría que irse, por ejemplo, mire, ¿y por qué? Y a veces tenemos que irnos a la etimología de la palabra, de la primera, de la segunda, ¿por qué no se ponía? ¿Por qué se ponía? ¿Cómo se usaba? Y pues sí podríamos ir, pero quizás quedaríamos más confundidos. Entonces, por eso que a veces les digo eso, ¿ok? No, porque si quieren, aquí tenemos el diccionario y podemos, o sea, poner cabalito por qué es cada una de ellas. ¿Ok? Quiero ver Williams. Number eight. Number eight. On Baker Street. On Baker Street. Mm-hmm. Is in. Fíjense que on a veces se da, y tienen razón ustedes, porque usted me dice se da cuando es calle, pero a veces lo que pasa es que se le pone el de, que de significa en la calle. ¿Cómo les puedo explicar? Vamos a ver acá. Déjenme compartir pantalla y voy aquí. Uh-huh. Por ejemplo, acá, cuando es the corner on the street, pero muchas veces si solo doy el nombre, a veces tengo que poner in, y tampoco me diga, mire, ¿es así? Sí, es así. Vamos a ver. Y para corroborárselos, vamos a ir para que ustedes vean. Vamos a ver. Ajá. In. Una de las expresiones más usadas. Preposition. This word is used. Vale. ¿Por qué? Aquí es otra cosa también que entra para que lo oigan. ¿Por qué? In. ¿Por qué? O sea, yo sé que pueden decir a veces es on. Sí, pero in dice esta palabra es usada antes de un nombre o un lugar. ¿Ah? Entonces, por eso es que aquí es categoría gramatical, se los explico un poco. Va a decir, mire, pero quiero que quede bastante claro. Por ejemplo, aquí por eso le ponen el DHE. El DHE es un artículo. ¿Ah? Es un artículo. Es decir, cuando yo digo on, that is in street. Déjenme ver algo entonces. También vamos a ver. Déjenme ver algo. Dejo de compartir. Es que este tema
como le digo, se los puedo explicar, pero a veces me quiero quedar solo en esto, pero ya a la hora de resolver los ejercicios van saliendo otras cosas. Dejo de compartir. Dejo de compartir. Explico. Quiero ver. Estamos en documento. Entonces sería on Baker Street, teacher. No, sería in. In. Ajá. Y eso estaba explicando. ¿Por qué así? Porque porque va antes del nombre. Uh-huh. O sea, es decir, porque en la otra tenemos el nombre. Okay. Cuando pongo el artículo, ya no. No tengo. Déjenme ver. Ay, déjenme ver algo también. Antes que todo, voy a pasar lista ahorita y luego lo explico. La última lista. Veamos. Ángel Balmore Aguilar García. Presente. Aguilar, sorry. Aguilar. Ajá, Aguilar García, sí. Boris. Present. Alvarenga. Vete, teacher. Brenda Reyes. Present. Elmi Carballo. Present. Edgardo Serrano no está. Elizabeth Martínez no está. Francisco Larín. Present, teacher. Francisco Javier Mariona. Gloria Evelyn Vázquez. Gloria Evelyn Vázquez. Present. Ah, ok. Vladimir Alvarenga. Present, teacher. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Carla María Beatriz. Oh my God. Permítanme que cometí un error. Take it easy, teacher. Yeah, es que no sé, cometí un error acá. Perdónenme, yo dije, ¿qué pasó? Veamos si que algo pasa. Me fui. Ahí todavía sigue. Oh. Ok. Veamos, aquí estamos. ¿Qué error estaba cometiendo? Bueno, aparte de eso, ni les he dicho, vaya, hoy sí, ya vamos, perdónenme entonces, ya estuvo Almore, Boris Alvarenga, Brenda, ya estuvo Delmi Carballo también, Serrano, Larín Pineda ya estuvo, Mariona también, Vázquez Pérez y Nelson Ruiz. Present, teacher. Very good. Vladimir Alvarenga. Present, teacher. Ok. Reyes Castro no está, Albert Gómez no está. Carla Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Ok. Marcos Antonio Melgar. Present, teacher. Milton Hernández Sola. I'm here, teacher. Very good. Orfa Barrera de Payés. Present, teacher. Ok. Sandra Marroquín. No está. Ok. Williams Mauricio. Present, teacher. Angela Yasmina. Present, teacher. Ok. Milton, ¿a usted le corresponde hoy, Milton? Ok, teacher. Quedarse los 10 minutos. A usted le corresponde hoy. Ok. Ok. Déjenme ver. Estoy viendo acá algo para corregirles. No lo tengo aquí. Veamos. Entonces, no. Acá está. Y vamos en el ¿qué? Ejercicio. Le dije en el nombre, ¿verdad? En el nombre que le dije en la 8.
que es in porque empieza con un nombre antes y no tiene onda. O sea, es decir, no tiene el artículo antes. Por eso es que en este caso es in, porque no tiene el artículo. ¿Cuál artículo? El THE. Es decir, cuando llega el artículo THE, lleva el on. Cuando no lo lleva, debería de ser el in. Ahora, no aplica una vez más en todo. Es decir, okay, quiero que entiendan eso. Este tema es bien confuso. Y aquí sí son los nativos a veces los que, por lo menos, manejan más eso. Cuando es in, cuando es on, porque, por ejemplo, como les digo, el diccionario lo que dice claramente, que in se pone antes de un nombre, por ejemplo, the word is, okay, they were walking in the park. El parque limita donde ellos están caminando, Esta palabra es usada delante de un nombre o antes de un nombre que es abstracto, pero para el lugar de, para lo que nos ocupa es el parque, los caballos están galopando en el campo. Ella está aún en cama cuando vine a casa. The door is in the box. Pero esto ya sabemos que in es para dentro. La nueve. Me iba a caer el gol. Thank you. Nine. Number nine. Orfa, ¿ya estuvo? Se le digo number nine on the desk, exactly on the desk. Veamos number 10, veamos Aguilar, Mr. Ángel Aguilar at 31 at 31 Baker Street. Exacto. En este caso también, Williams, algo que podemos aplicar es lo mismo que estamos aplicando. De hecho, creo que mañana vemos un poquito, o en la práctica creo que hay una lámina que muestro, que también, ya me acordé. En la misma hoja les voy a mostrar. Aquí, ya sé, acá la tengo. Aquí les voy a mostrar esto. Para ahorita. Vale, les muestro antes de que nos vayamos. Compartir pantalla. Vale, veamos. Acá está, mire. Que también podemos usar lo que decíamos ayer o aguelía con las preposiciones. Que at es como lo más específico. On es lo menos específico, pero más específico que in. E in es como es como lo más general. Por ejemplo, tenemos in the world, in China, in Paris, on Ordinary Street. Estamos en este ejercicio, ¿verdad? Dijimos el 8. Fíjese, lo voy a reducir, ya no lo comparto. Veamos. Yo creo, William, sin ánimo de equivocarme, que estamos bien en on. Ya le quise dar vueltas y he buscado explicación, pero creo que se ha equivocado quizás acá la persona que nos da las respuestas y es on en la número 8. Porque lo dice la teoría, quizás ya cuando generan la respuesta la generan mal. Y sí hay momentos en que es in, pero para acá ya es dejémoslo en on, para que no le demos tanta confusión. Para que vean, permítanme, les muestro acá para que vean que la respuesta me la está dando. Solo por algún momento para que vean las respuestas. Para que vean que los quiero mucho. Voy a compartir así un vistazo. Así quisiéramos lo de las plazas, pero no. Mira, aquí están las respuestas. ¿Ve? Key, esto es key, es clave o respuesta a los ejercicios. Dejo de compartir. Solo para que lo vieran, ¿ok? Pero creo que entonces sí se ha equivocado y es on en la número 8, ¿ok? Veámoslos con... Veamos... Number 9. Estamos en esto. Estoy. Ok. Pero aquí la abrí. Va. Number. Veamos.
Eduardo Larín. Eduardo Larín. Sí. Larín. Número tell me, teacher. Uno, creo, de la segunda página. On Christmas. On Christmas. De Christmas hemos dicho. Veamos, on Christmas. Yeah. On Christmas. On in. Exercise on in two. No sé por qué está mal puesto. On Christmas. No, 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 permítame. No, es at Christmas. Sí, solo estaba corrigiendo. Es at Christmas. ¿Perdón? Es, ajá, es at Christmas. Según los ejemplos de ayer. Exacto, es at Christmas. Es que estaba viendo también mala respuesta, pero es at Christmas. Estaba cotejando. Es at Christmas. Ok, veamos. Who else? Who else? Quisiera que todos participaran, pero ya es la hora. Algunos están cansados. Así es que you can go to your bed o puede ir a ver los últimos minutos del partido, el último minuto. Ya bye. Terminó. See you later. See you later. Have a good night. See you tomorrow. Lo comparé con Mr. Milton. Bye. Los ejercicios, guys. Finish the exercise. Mr. Milton, lo comparezco. No va a ver los últimos minutos. Lo siento, Milton. Everybody, good night. Bueno, good night a todos. Hey, what about the others? You don't want to go? Hello, teacher. Espérese, Milton, que tienen que salirse los demás, porque si no, no pueden empezar. Ok. Ah, mi conexión. Veamos. Va. Ok, Milton, dígame. Fíjese que tengo un par de dudas. Dígame. Me está costando un poco, bueno, desde el inicio me estaba costando un poco la parte del de cuando usamos el who, el where, el why, when, what, pero me fui como hallando el un poco el hilo, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y entonces? De ahí por lo demás, me cuesta un poco en la parte de la cuando ya formamos las oraciones, ¿verdad? Ok. Porque yo póngale, veo un texto y trato de leerlo, pero me cuesta entender qué dice en español. Bueno, pero ahí hay dos cosas. Primero, Milton, una de las cosas a veces de leer textos es que uno no conoce el vocabulario. Sí. Eso es una, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es que pudieran dar, aunque sea, por ejemplo, yo en mi celular tengo Word Reference. Esa es una aplicación, ajá, que es muy, muy buena, sin ánimo de hacerle publicidad. Ajá. Le da sinónimos, ejemplos, cómo se conjuga la palabra y todo ese tipo de cosas que le pueden servir, ¿no? ¿Cómo se llama, me dijo? Word Reference. Word. Se lo voy a mostrar aquí. Voy a ver si la muestro aquí en pantalla. Ok. Permítame. Lo que acabamos de descargar conmigo es el Duolingo. Le digo, mira, descarguemos algo. No, pero está bueno también. Ajá. Sí, ¿no? Duolingo está bien. Veamos, ahorita se la comparto. Bueno, aquí está en la compu, obviamente. Pero, mire, Word Reference. Por ejemplo, pongamos una palabra que usted use comúnmente en su trabajo. Por ejemplo, ¿cuántos quiere? Por poner ejemplo. No, pero entonces solo deme una palabra, porque ahí me está dando una oración. Ajá, entonces sería, ¿cuántos? ¿Cuántos? Uh-huh. ¿Cuántos? Vaya. Español. Inflexiones de cuánto va. Aquí está. ¿Cuánto se pone all that? Todo esto, todo. ¿Cuánto? Adjetivo as much. Como adjetivo y preposición más adverbio. ¿Cuánto? Por ejemplo, todo lo que. Whatever. Como pronoun. As much. Uh-huh. Entonces,
Aquí está. Vale, mire, por ejemplo, aquí tiene... Busquemos ahora un verbo. Deme un verbo. Cualquiera. Sí, cualquiera. Comer. Comer. El verbo comer. Vale, por ejemplo, mire, infecciones de comer. Obviamente, que está en español, intransitivo, puede ser ingerir o tragar, mire. Se dice sí, eat. Eat. Exacto, eat, verbo intransitivo, eat, comerse algo, o informal, gastar, blow, go throw, comerse algo, eat away, por ejemplo, que es un, es corroer, eat away, swallow, que es tragar también. Entonces, vaya, por ejemplo, algunas, vaya, mire, ¿qué? Traducciones adicionales. Comerse a alguien o enfadarse a alguien. Blow up. Ah, I am blow up. Estoy enfadado con ganas de comerme a alguien. I'm blow up. Entonces, esa es una frase. Otra es quitar una pieza. They capture chess. O sea, puede ser este. Formas compuestas. Comerse a besos. Por ejemplo, que es coloquial besucar. Cover with kisses. Esa es una forma de decirlo. Expression of love and happiness. Smoother. Somebody with kisses, smother my baby with kisses. Yo estoy, o sea, con ganas de comer mi bebé a besos. Comer a dos cachetes, gobble full down, que comer a gusto, enjoy a meal. O sea, esta es la expresión para decir, mire, por ejemplo, buen provecho, comer a gusto, enjoy a meal o enjoy your meal. Comer como un descocido o comer como que es, bueno, decir en El Salvador, como es como queso vaca, le dicen. Stuff oneself, okay. Comer el coco a alguien, dar de comer, feed, que es alimentar, dar de comer, feed, dar de comer, de buen comer, have a healthy appetite, invitar a comer, invite somebody out to eat, I invite you out to eat. Entonces, mandar, mire para que vea la expresión, hasta esto sale. No voy a omitir, vio lo que salía, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, todas esas expresiones, va. Entonces, por ejemplo, ahí está. Se dice cómo se dice, por ejemplo. Ahora, esta es la forma, ¿no? Usted, por ejemplo, aquí está, escuchar. Ahí dice comer. Aquí lo escucha. Bueno, luego tiene definición española, sinónimo de español. Yo obviamente lo tengo en inglés, ¿verdad? Pero ya, sí, por ejemplo, acá le dice todas estas cosas. Entonces, esta es para mí una de las mejorcitas que tengo y que usted pues va viendo ahí y le da muchas traducciones y le da hasta los coloquiales. Es decir, eso, ¿no? Porque esa la puede andar en el celular y pues le da todos los significados, como le digo, sinónimos y todo ese tipo de cosas. Sí. Y la otra es lo que estábamos viendo ahorita, la parte de que me está costando un poco como definir, aunque voy anotando lo que se está diciendo, la parte del in, on y el at. Como si se fijó en el grupo que estábamos con Arín, teníamos ahí como la duda. En la mayoría de las que escribimos en la primera parte, prácticamente casi que todas estaban bien, solo en Baker Street, que al final dijo usted que quedara en in, ¿verdad? Que, fíjese que dije que al final quedara en on, porque quizás se había equivocado en la persona que o la respuesta, aunque es de buscar posiblemente, pero es on, aunque a veces, aunque no crea, uno se va hasta foros para ver, por ejemplo, por qué in, cuando pones on. Y ya lo he hecho y hay algunas partes que no se definen. Pero a grandes rasgos le voy a compartir acá. Bueno, primero voy a compartir mejor el manual. Veamos el manual, compartir. Vale, acá está. Mire, por lo menos lo que dice acá la teoría más simple del manual es que cuando son calles y avenidas usamos on y en la esquina. Cuando son lugares más generales como ciudades y parques o el vecindario usamos in. Y at es un lugar meramente específico, por ejemplo.
supongamos que yo digo, yo estoy, I am in 4th Avenue, estoy en la cuarta avenida, in San Salvador, en San Salvador, en el cuarto de reuniones. At the meeting. Entonces, es ahí donde por lo menos vemos lo que, bueno, dejo de compartirle esto y me voy a la hoja esta que les estaba enseñando. Veamos. Vaya, mire acá. Time, bueno, esta ya no. Now, place. Cuando yo estoy en lugares bien específicos, es que yo digo at. Y aquí, mire, tenemos Oren Street. Pero, por ejemplo, este 25 ya me dice a mí que estoy en un lugar específico. Vea, acá tiene Oren Street en las dos. Mire. ¿Por qué aquí dice on, profe? Porque aquí solo dice Oren Street. Pero aquí, si usted ve, veamos, if you can see, si usted puede ver, ya hay este número que me especifica más. Aquí dice Oren Street, aquí también dice Oren Street, pero aquí este número me está especificando. La diferencia es el número que especifica la calle. Exacto, lo que pasa es que cuando tengo ese número ya estoy dando específicamente dónde estoy. El lugar, Exacto. Esa es. Okay. Any other question? No. Eso sería que es lo que me está costando un poco, pero igual ya después de que del 2001 que salí del bachillerato hasta ahorita, creo yo que estoy avanzando, pues. Espero. Ok. Así que yo creo que eso sería, tía. Ok, mister. No problem. Gracias por el tiempo, ¿verdad? Y no, por no. Tener también ahí la paciencia, tenernos la paciencia de. No, para nada. Estamos para servirles. Gracias. Don't worry. So then, have a good night. Okay. Good night, teacher. Good night, mister. See you tomorrow. At the same time, but the same channel. Okay. Bye. Bye.